está en la página 1814, 1814. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará. Santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores. Y de los escritos
proclamaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a encargar la sabiduría de sus predecesores, y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. ¡Aleluya! Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Criaturas todas del Señor, bendecidas al Señor, estás salvo con hijos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y venados, bendecida al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Alma
almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Aleluya. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se reivindica él por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Cantarle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles presenten su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de los filos en las manos. Para toda venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los pobres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firmes todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. No acabaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. No acabaron las alabanzas del Señor. Maravillas que reales son. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. La gracia de Cristo.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo, por el Evangelio, y poniendo en sus manos nuestras vidas, digámosle: guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres, no dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu presencia. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del Padre, acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio.
Tú que en la naciente iglesia escogiste a Marcos como evangelizador y evangelista, haz que nosotros seamos hoy, con nuestras palabras y ejemplos, testigos del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Digamos, llenos de confianza, la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que diste a San Marcos el carisma de anunciar el Evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Reina del cielo, aleluya, aleluya, porque Cristo aquí en el cielo, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Rafa. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, colaboradores, diáconos, encomendándonos juntos a Dios por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos, por todos ustedes, hermanos, visitantes, peregrinos, aquí presentes y quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. El día de hoy, nuestra liturgia se enriquece al celebrar a San Marcos, evangelista, mártir. Las oraciones, las lecturas van precisamente orientándonos, inspirándonos al ejemplo de San Marcos. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios. En cambio, a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas. Y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, el día de hoy, 25 de abril, celebramos al evangelista San Marcos. Recordemos un poco, ¿quién fue San Marcos? Él era judío, acompañó a Pablo y Bernabé en sus misiones apostólicas, estuvo con Pedro en Roma, ayudándole como secretario, intérprete y consejero. Pedro le tenía mucho cariño y le decía: mi estimado hijo Marcos, como lo escuchamos hoy en la primera lectura. Marcos fue privilegiado por recibir directamente la predicación de los dos más grandes apóstoles de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Así, inspirado por el Espíritu Santo, compuso el Evangelio que hoy escuchamos. Se dirigió a Egipto y ahí es nombrado obispo de Alejandría. Fue martirizado precisamente un 25 de abril. Luego sus restos fueron trasladados a Venecia, Italia, depositándolos en la famosa Basílica de San Marcos, que fue construida precisamente para resguardar sus reliquias. Y en la iconografía cristiana, a Marcos se le representa con un león, porque su evangelio empieza hablando del desierto, y el león era considerado el rey del desierto. Así pues, hermanos, hoy en la fiesta de San Marcos, qué mejor haber escuchado su evangelio en el capítulo 16. Y nos cuenta precisamente
la necesidad, el hermoso deber que tiene la Iglesia de propagar la buena noticia a toda la creación. Y para esto Jesucristo nos describe en cuatro frases cómo ha de ser la tarea misionera. Cuatro frases que escuchamos hoy en el Evangelio. Dice Jesús: expulsarán demonios, no les hará daño el veneno de serpientes, van a hablar lenguas nuevas, van a curar a los enfermos. Estas cuatro acciones las podemos agrupar sencillamente en dos bloques. Claramente vemos, las dos primeras, expulsarán demonios y no les hará daño el veneno de serpientes, se refiere a la capacidad de poner una muralla, un límite al mal, un límite al mal que acecha al mundo. Y luego las otras dos, hablarán lenguas nuevas y curarán enfermos, indican cómo el bien se ha de expandir continuamente a distintas culturas, épocas y lugares del mundo, por el mandato del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo dice Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La buena noticia, hermanos, la buena noticia del Evangelio, las buenas noticias aportan luz, despiertan la alegría, dan un sentido nuevo a todo, animan a vivir de manera más abierta y fraterna. Todo esto y más es Jesucristo. Él es la buena noticia, la buena nueva. Y es una gran suerte encontrarse con Él, hermanos, con Jesucristo, nuestro Salvador. Dice Jesús: vayan por el mundo entero a proclamar el mensaje por todas partes. De ahora en adelante, no deberán limitarse al pueblo judío. El mensaje de Jesús es universal y mira a la humanidad entera. Ya no hay un pueblo elegido. Ahora, toda la humanidad es elegida y destinada a experimentar la salvación de Dios. Ningún rincón de la tierra, ningún país, ningún grupo de personas están excluidas del reino de Dios. Este mandato de Jesucristo se hace realidad aquí también, en el Tepeyac. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ella es el modelo de evangelización. Y una evangelización, como se le ha llamado, una evangelización perfectamente inculturada. Santa María de Guadalupe sabe reconocer lo que se llama las semillas del Verbo. Esto es lo que toma lo bueno, lo verdadero, y lo lleva a la plenitud de su amado Hijo Jesucristo. Ella, como verdadera estrella de evangelización, guía a todo ser humano al verdadero Dios por quien se vive. Nuestros antepasados aquí en el Tepeyac supieron reconocerlo y gracias a ella lo aceptaron en una conversión que nunca se ha dado en toda la historia de la Iglesia, hermanos. Y ahora, recientemente, el Papa Francisco, en su visita a nuestra patria, ahora en el mes de febrero, aquí, en esta basílica, nos decía el Papa Francisco: así como se hizo presente la Santísima Virgen de Guadalupe al pequeño Juanito, de esta misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros, especialmente a aquellos que, como él, sienten que no valía nada. Esta elección particular, digamos preferencial, no fue en contra de nadie, sino a favor de todos.
el pequeño indio Juan, que se llamaba a sí mismo como Mecapal, Cacastle, Cola, Ala, es decir, sometido a cargo ajeno, se volvía el embajador muy digno de confianza, quien al escuchar la voz de la Virgen de Guadalupe y al contemplarla, se siente con mucha alegría y armonía, se siente en el cielo. Este encuentro con la Virgen de Guadalupe lo lleva a su encuentro con Cristo, que lo llevó a actuar como misionero, como evangelizador. Así nos lo recuerda el Papa Francisco. En ese amanecer, en ese glorioso amanecer, Juanito experimenta en su propia vida lo que es la esperanza, lo que es la misericordia de Dios. Él es elegido para supervisar, cuidar, custodiar e impulsar la construcción de este santuario. Así pues, hermanos, en esta fiesta de San Marcos Evangelista, escuchando su Evangelio, mirando a María Santísima de Guadalupe, la estrella de evangelización, y mirando al humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, indigno, más bien testigo, mensajero fiel, no podemos quedarnos pasivos, hermanos. No podemos ser ajenos o indiferentes. Hoy nos dice Jesucristo, vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio a todas las criaturas. Ese es el mandato que hoy recibimos también. Es la invitación para todos nosotros. Por ser bautizados en Cristo Jesús, llevemos decididamente a Jesucristo, decididamente el Evangelio, en la casa, en la familia, en el trabajo, en nuestros ambientes laborales y sociales, a llevar no tanto ideas propias, criterios personales, etcétera, a llevar más bien el Evangelio, la palabra de Dios, el reino de Dios que Jesucristo instaura en nuestro mundo. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, que venera hoy al evangelista San Marcos, sea iluminada por su doctrina, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en los sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios de misericordia, que escogió a San Marcos como evangelista y evangelizador, haga que su anuncio gozoso llegue a los que sufren ante las dudas o se sienten tristes por las contrariedades de la propia vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros nos veamos iluminados y fortalecidos por el Evangelio de Marcos y protegidos por su intercesión. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que has querido que las palabras y las obras maravillosas de tu Hijo quedaran consignadas en las páginas del Evangelio y llegaran a ser para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y haz que las enseñanzas de San Marcos den fruto abundante en nosotros y se transformen en semilla de gracia y de gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Marcos Evangelista, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Vayan todos y anuncien la alegría de nuestro Señor resucitado. Pueden ir en paz.